¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa banda de, como dice, ah, perdón, perdón, es de acá, opción.mx, opción juvenil. En un podcast más, agradecemos a todas esas personitas que nos visitan, que nos ven, que le dan clic ahí al video, que están diciendo a ver qué, quién es este integrante, quién es esta persona. Y pues soy el nada más y nada menos que el buen Chucho. Sé que conocen. O tienen un amigo que es el buen Chucho, el buen Jesus, el buen Jesús, ya, ya saben, ¿no? Ahí por ahí ya saben que somos este, el amor de, de muchas chiquillas, así que, este, pues, aparte de, de entrar con esta, esta, esta nueva alegría, pues les quiero mencionar que pues, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en unos instantes. Y eh, pues también no se olviden, este número de cabina, de WhatsApp. Ahí los tenemos, ahí por ahí les van a aparecer en un poquitito. Y eh, pues obviamente, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan feliz, amigos? Porque pues, obviamente. En el podcast anterior hablamos acerca de pues, este, el huracán y pues, el atentado, ¿no? Que obviamente había vivido este, Acapulco. Obviamente, pues todos sabemos que es, este, es una zona donde pues, prácticamente está todo destruido. No, no hay este, agua, no hay alimentos. Este, obviamente sabemos que, este, que el apoyo está llegando. Pero no como, como todos queremos, ¿no? Que llegue paz de volada. Siempre toma, siempre hay que guardar la esperanza y la calma. Y pues yo quiero este, decirles que pues, obviamente nuestros compañeros que se fueron a Acapulco, que fue nuestra directora general, que fue el buen Gordo, el abuelo y nuestro querido y mi buen jefe, el buen misap, pues, obviamente este, se fueron allá a hacer la tarea, la chambita. Para documentar, obviamente si no han visto es, ese documental se los recomiendo ahí en el programa del gordo y el abuelo Resumen de noticias. Ya saben ahí lo pueden buscar a menudo ahí para que este, para que lo vean y pues ahora ahora sí sepan no que, que bueno no es que sepan obviamente no creo que ya lo saben pero pues obviamente para que ahí le piquen le den clic ahí a, este, al botón. No, te, no, te, no les cuesta nada regalarnos un buen like, que todo obviamente pues lo hacemos este, con el corazón y pues igual acá su se servilleta igual les habla, les habla lo que es la Netflix, la Netflix, ¿no? Entonces obviamente pues este, yo quiero dar este, pues, las gracias porque pues, obviamente este, sí está muy, muy, muy cañón. La verdad nuestros amigos regresaron ahí... Un poco este. chapeados, un color tamarindo que, que hasta ya, ya después me estaban hablando así, ¿qué pasó, Mopri? No? Y, y yo así, cálmate, cálmate si, si eres chilango, ¿no? Ya estás acá en, en, en la ciudad y hermosísima CDMX. Y pues obviamente, este... Pues, me, me contaron ¿no? que pues, obviamente sí está muy, muy, muy feo y pues obviamente se este, eh, dieron a la tarea nuestros buenos amigos pues ahí a ayudar ¿no? a la gente que pues obviamente creo que toda la gente lo necesita y este, sin embargo pues obviamente hicieron un buen trabajo y yo le quiero dar pues obviamente este, las, las, los aplausos porque pues obviamente... Se la rifaron ahí los, los compañeros. Y pues obviamente ahí están los aplausos. Y pues obviamente como el día, ya saben que el día de, 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 de hoy pues siempre andamos ahí como de, ¿y qué vas a hablar o qué vas a decir? Ya saben que yo siempre me la paso ahí este, leyendo los comentarios. O que luego me ven y me dicen, oye, o deberías de hacer esto, ¿no? Porque a Algunos de mis amigos pues sí si me ven y me decían, mira, ¿sabes qué? Deberías de hablar de este tema, yo siento, ¿no? Y pues obviamente yo nunca les digo que no, siempre este investigo, me doy a la tarea de, de ver si es mito, realidad o si es falso. Y pues obviamente ya saben, ¿no? Que, que el buen humor pues nunca debe de faltar, amigos. Así que pues este el día de hoy estaremos hablando de actividades culturales en la bella ciudad de México. Y pues obviamente van a decir, "Ah, ya no la sabemos, ya sabemos a dónde ir." Pero pues yo les quiero un poquito este pues decirles acerca de este de los museos, ¿no? Porque obviamente muchas muchas personas o muchos chavos, así como pues como como nosotros, yo y, y ustedes que me están viendo ahí en la pantallita, pues obviamente ya van a decir, no, este güey ya me va a cansar con lo que va a decir. Pero pues es bonito, hay algunos que les di, que como les vengo diciendo que no les gusta este, por los museos y yo sé que pues, algunos son no aburridos, otros sí, o, o, o algunos no les, in, no les interesa como saber ¿no? la, la historia que hay detrás de, de un mural. O, este, o de un artículo que ves, ¿no? Donde dices, ah, este es una, este, es una piedrita, ¿no? O es una laja, o es un traje, y obviamente pues si te quedas con la, con la intriga, ¿no? ¿Quién usó ese traje, o, o de dónde viene, o cómo lo descubrieron? Y pues obviamente yo como soy chismosito y la verdad, este, no lo puedo negar porque aquí en la producción pues todos me conocen ahí de que este mira mira vimos esto y yo así de ay a ver papá y yo me doy a la tarea pues de siempre investigar un poquitito más y eh, pues obviamente este pues ya saben no que, que las actividades en la Ciudad de México pues suelen ser muy eh, muy amenas porque pues obviamente ve, en el transcurso pues este vas viendo y, este, y vas diciendo, ah, no, pues sí, sí es muy interesante, o puede que no, puede que sí. Y pues ya saben que el buen chucho siempre se da la tarea de darles cinco, punt cinco puntos, donde pues, obviamente este, les, les, les puedo mostrar ¿no? este, lo bueno, lo malo, o como ustedes lo quieran tomar. Así que en el punto número uno tenemos el museo de la, este, de la Ciudad de México. Los museos de la Ciudad de México. Eh, regularmente está nuestro, nuestro bello, que no es, no, este, si es museo o, o no, este, ahí sí me puede corregir producción, lo que es Bellas Artes. Yo que, yo a lo que estoy entendido es que ahí en Bellas Artes, pues obviamente. Exposiciones este temporales de arte, murales. Ah, exposición de, de arte con este, de, eh, con este murales, obviamente. Eh, yo que sepa, obviamente este, ahí siempre pues, han dado conciertos, han, han dado este, teatro, este ¿sí? teatro, y la verdad es que sí se ponen muy buenos. Yo la verdad no he entrado, porque este, si es, no es caro, pero pues obviamente es algo complicado de entrar ahí, porque pues, que te piden que este, si compraste el boleto, o, este, o que te piden si este si vienes acompañado de alguien o si alguien te autorizó entrar ahí, la verdad es que es muy, no es muy complicado, pero pues sí tienes que ir con este con las cosas bien para que te dejen pasar. Y pues obviamente también tenemos muchos, hay muchos museos, existe el museo de este de cera, existen este los museos este, apenas vi uno que era de era el museo de las manos Obviamente, este, son de la temática, son, son, son manos, pero eran de cera. Eh, este, ese museo era un, un museo de, de manos de cera, donde este, cada personita plasmaba este, sus palabras o, sus, o, o las cosas que sentían, este, y las escribías en la, en, en la manita. La verdad es que es, es, es algo muy, muy bonito, y al final. Este, te, te piden que, este, que si la puedes dejar este, pues en el museo para recrear más, este, más cosas. La verdad es que yo lo veo pues, muy chido, aunque hay, hay algunos que no le vayas ahí a, a poner, ¿no? si vas y si llegan a ir, pues obviamente este, no le vayas a poner ahí. Este, yo amaba a Pelganita y, y terminé este, amando a otra. No, 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 o okay. que. Este, ahí hay muchos que dicen, estaba enamorado de la mamá de mi amigo. Porque así me llegó a pasar, amigo que la verdad, este, el amigo estaba enamorado de de, pues así que, pues de la mamá del amigo. Y la verdad es que son palabras mayores, súper mayores. Pero como les venía diciendo, pues obviamente. Este, acerca, ¿no? De, de, es que es mucho, como por ejemplo la Torre Latinoamericana, que ya muchos lo, la conocen, pues, este, como un, este, un centro pues, de, de turismo, aparte que, este, que, pues, subes hasta el último piso y ves este, todo la, lo que es la Ciudad de México. Y pues obviamente no, no, puede, no puede faltar la vista en el mirador para ahora sí ver con más detalle las cositas. La verdad es un, es este, es, está muy bonito. Se los recomiendo. A ese sí he ido, sí he ido a ese, la verdad. Y este, también les recomiendo. Hay un lugar ahí en Chapultepec que, se, que es el, el Museo Sumaya. La verdad, este, también ese, ese, ese este, museo, la verdad, me gusta mucho. Eh, puedes recrear demasiadas cosas, demasiadas cosas. Eh, si no te gusta entrar al museo, la verdad es que puedes salirte y seguir como el, el caminito hacia, este, a, hacia todo lo que es el recorrido de, de Chapultepec. La verdad, a mí sí me gustó porque, como les digo, hay mucha gente o personas que no les gusta ir este, a los museos. Y, pues, te sales, este, sigues caminando, ves el castillo de Chapultepec. La verdad es que está muy bonito, te, 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 te distraes un ratito, te diviertes un ratito, ya sea con la, con la amiga o con la novia o en familia, ¿no? Porque o luego muchas veces, este, pues, van, van todo, toda clase de, de gentes, ¿no? Y, pues, obviamente, este, como les venía diciendo... Este, el punto número dos sería rutinas del, del templo mayor Tlatelolco y Copilco. Obviamente quiero imaginarme que en Tlatelolco y Copilco son dos sucursales o, este, o son diferentes, pero pues obviamente... Este, pues las rutinas en, en el Templo Mayor, pues obviamente, quien no conoce el Templo Mayor, es este. es un es un museo igual, obviamente, este. con mucha historia, demasiada historia de México, acerca de este. de años super atrás, donde yo creo ni siquiera tú te lo, te lo imaginabas que eso existía. Eh, pues obviamente, este, como les venía diciendo. Hay muchas, muchas este, personas que sí les gusta leer, hay otras que no. Apenas había visto un TikTok donde le decían a un, a un chavo a quién preferías más, al, a peso pluma o a los beatles. Pues obviamente yo, yo le vi la cara al chavo y yo este, di dije, no, va a votar por el otro, ¿no? por este, el, el, el peso. Eh, no fue todo lo contrario cuando me dijo no pues lo, lo que pasó no hasta se ofendió el chavo y dijo no pues yo la verdad 100% beatles obviamente este los Beatles como ahí le, le dirían la verdad este hasta honradamente el chavo bailó y cantó ahí se rifó unos pasitos la verdad si llego a ver si este si me siguen ahí en mi en mi personal, obviamente, ahí pueden ver este, los videos que luego yo subo. La verdad, están tan, tan muy buenos, divertidos, amenas. Pero, pues obviamente, este, como les venía diciendo, existen varios tipos de, de museos, ya sea para, este, para la familia o, o si quieres ir con la novia, con la amiga. Eh, también está el Palacio de Bellas Artes. Ese creo que ya todo el mundo lo conoce y creo que, que les presenté ese. Obviamente, pues ya saben que ahí existe todo tipo de, de cosas, arte, este, música, conciertos. Es un templo, pues, un este, no sé cómo se le puede decir, pero pues, obviamente es un museo, no sé, una, este, mmm, ¿cómo les puedo decir amigos? Pues es un museo, ¿no? Donde, gusta pues, 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 donde obviamente pues conciertos. Acuérdense que pues, ese, ese museo dio un concierto lo que fue Juan Gabriel. Este, también tenemos no sé a quién más. Eh, creo no sé si fue José José o este, este música clásica ahí que le gustan los violinistas. Este, el, este, la ópera, obviamente, a quien les gusta escuchar ese ese, uh -huh, ese uh -huh. a ese ah, obviamente, a los que les gusta ese, todo ese tipo de cultura, este, pues, obviamente, este, con clase, ¿no? Porque, pues, obviamente, este, pues, hay mucha sociedad que, pues, nos, nos comparan como con clase, clase media, bueno, clase baja, clase media y clase alta, ¿no? Pero, pues, para mí todos somos este, iguales, no hay ni clases bajas, ni clases medias, ni clases altas. La verdad yo no sé ni quién inventó eso y, y si hubiera una ley para, este, para debatir contra eso yo lo haría, la verdad amigos, porque creo que todos somos iguales, todos vamos para el mismo agujero, ni, ni porque tengas más dinero o mucho dinero este, te vas a llevar algo ahí de... Este, pues de valor, ¿no? No te vas a llevar ahí el, el, el carro de más de medio millón, o no te vas a llevar, este, no sé, tu iPhone 15 Pro que te costó casi 40 mil o 30 mil pesos, ¿no? Eso, lo material, acuérdense que eso no vale, ni tu casa que tanto tiempo te costó, tampoco esa te la vas a llevar. Lo que te llevas, y como dicen en la, en la Biblia, no, obviamente, polvo, este... Polvo somos y en polvo nos convertimos, ¿no? Y es la verdad, amigos, la verdad es que pues, no te llevas nada, pero, pues, como les digo, todos somos iguales. Eh, pues, obviamente, este, aparte del Museo de Bellas Artes, la verdad este, es muy bueno, fuera de que estés, si no quieres entrar, este, a un lado está la Alameda este, Oriente donde pues, puedes caminar, este, hay algunas este, glorietas donde salen este, agua, obviamente me ha tocado ver que están bañando ahí los niñitos o, este, o que están jugando ahí con el agua, este, está muy, la verdad está muy tranquilo, puedes este, ir a leer, ir a, a este, no sé, si estás pasando por un mal día puedes ir a pensar ahí las cosas, este, si quieres, no sé, descansar porque pues, obviamente la ciudad es muy grande y, y la verdad es que a mí sí me ha gustado, yo la verdad cuando suelo ir mucho a, a la, a la, al centro de la Ciudad de México, la verdad a mí me gusta mucho pasar por lo que es la calle de Madero, te distraes y mi lugar siempre perfecto creo que fue, fue y es, yo creo Chapultepec, porque obviamente aparte de que... Respira toda esa naturaleza de los bosques, obviamente está muy, muy, muy tranquilo, la verdad amigos, nadie te molesta, nadie se mete contigo, la verdad yo creo que si te, te pudieras dormir ahí, lo haría y que he visto gente que sí, la verdad sí se duerme ahí o que está ahí la parejita ahí este. Durmiéndose, pues obviamente está, está muy cool Pero yo, yo la verdad soy algo miedoso o, o no sé si sea miedoso Pero desconfío de la demás gente Porque recordemos que pues, a veces la, 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 la cabeza de arriba Luego este, pues tiene diferentes este, imaginaciones Y pues ya saben, nunca llega el maldoso El cizañoso de que te quiera hacer alguna maldad O el bromista Porque obviamente he visto que este... Que hay unos payasos ahí en la en, este, en el centro de la ciudad que se dedican a, este, a hacer videos para TikTok y pues, obviamente están ahí este, grabándote ¿no? de lejos. Y te hacen pum, la broma, y a ver qué ole. <laughs> y, pero pues, la verdad, este, muy chido su contenido. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Son unos payasitos que, que dicen agárrelo. Pero pues ese no es el tema, ¿no? El punto número cuatro sería el Auditorio Nacional. ¿Quién no conoce el Auditorio Nacional, señores? Pues sí, aquí su servilleta tampoco conoce el Auditorio Nacional porque jamás he ido a un concierto ahí. Ni del buen, este, de, ni de mi camarada que estuvo el, el buen, este, Luis Miguel. No, no, no pude ir, no pude ir, la verdad. Que, al final de cuentas sus boletos se fueron hasta las nubes, hasta el cielo amigos y pues la verdad este, pues, yo no iba a gastar tanto en un boleto para verlo pues tan pocas horas, la verdad no, no lo haría hay personas que pues afortunadamente si pues, sí tienen el recurso tienen pues el tiempo, el dinero y pues obviamente este, pues hay hay Chido, espero si, si, si algún rico esté viendo mis videos obviamente ahí patrocinando un video ahí en el en este en el auditorio nacional la verdad ahí queremos conocerlo por adentro a ver cómo es me quiero quitar ahí la curiosidad de cómo es no entonces, este, obviamente, no solamente ha estado este, Luis Miguel, han estado varios artistas, demasiados artistas, que la verdad, este, no quiero dar mal información, porque recordemos que aquí no damos mal información, pero el, el Auditorio Nacional, la verdad es que yo antes trabajaba por ahí y este, la verdad cuando se presentaba cualquiera así, cualquier artista. La verdad es que estaba a reventar, amigos, a reventar, a reventar se hacía el caos ahí entre la gente, este entre los boletos, entre déjenme pasar, este mi, 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 mi boleto no es clonado, porque obviamente este, suele pasar, ¿no? De que te venden ahí por Facebook los los boletos, ¿no? Para tal concierto y pum, resultó ser una estafa o, o este y sí no suele ser estafa porque pues, obviamente no no sabes si si el código de barras o este o el qr no obviamente pues ya este si es el bueno o es este el chafita pero pues, obviamente está también muy muy bonito el auditorio porque pues, este, como le digo está cerca de Chapultepec y este te puedes sentar igual ahí está a tomar, no sé, un cafecito. A un lado tenemos a, este, el, el metro, donde pues, también no pueden faltar las garnachas, ¿no? Ahí si, si te estás muriendo de hambre, ahí podemos este, encontrar unas buenas quesadillas, unos buenos hot dogs, unas hamburguesitas, o que si lo tuyo son las papas, obviamente también está muy chido. No pasas hambre, igual venden cocas, jugos, los dulces o este, o que si quieres un buen este cigarro no para este, para que se acomoden las tripas, pues obviamente igual ahí lo puedes conseguir. La verdad es que está muy, 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 muy tranquilo, es muy tranquilo la verdad, pero sí cuando hay conciertos en el Auditorio Nacional es un caos, se vuelve un caos la verdad, eh, la circulación de carros, pues olvídense. La verdad, este, es, es algo muy bonito y pues obviamente este, se los se lo, se lo recomiendo si gustan pasar este, ahí el rato, caminar, que no a muchos les gusta, ¿verdad? Este, hay algunos que prefieren, no, vámonos a la fiesta. Pero pues obviamente a, pues, a mí en lo personal sí me gusta caminar, conocer este, un poquito más de la ciudad y se los recomiendo, la verdad es un lugar muy bonito entonces en la quinta este en el quinto punto pues obviamente ya saben que nunca debe de faltar pues Coyoacán quién no conoce Coyoacán de sus buenos y famosísimos churros el jarocho y este o las donas o, o el cafecito no es un lugar donde guarda igual muchas mucha historia donde está el callejón del aguacate donde obviamente pues este Ahí espantan, bueno, dicen que espantan, ¿no? Aquí espantan. No, eso ya pasó. Eso ya la temporada de Halloween ya pasó. Pero pues obviamente este, está ese callejón que, que dicen que es muy famoso. La historia, si no mal recuerdo, y creo que, que ya me estoy acordando. Obviamente, era un. un, este, un soldado. O no, no sé si era un niño. Que por, justamente por esa calle. Se, este, se terminó colgando. O sea, literal, vivía este, el soldado, creo que era el soldado un niño, no, no, este, no estoy, estoy más o menos ahí seguro que le estoy pegando yo creo al soldado, que era un soldado que, este, que vivía pues ahí con sus crisis existenciales y pues terminó este, con su vida pues colgándose y pues se rumora que pues, obviamente pues, en las noches este, pues sí te se suele ver sombras o, este, o hay algunas personas que pues, obviamente este, si han llegado a verlas este, al niño o al soldado, ¿no? No, no mal recuerden, ahí le pueden poner la calle de, este, del aguacate en Coyoacán y la verdad este, está muy bonita este, la historia. Algo, algo, algo bien, pero pues, obviamente este, eso sí, nunca vayan solos porque pues, si, si van solos no se van a animar ni siquiera ni entrar o yo creo ni siquiera a pasar por la calle pero la verdad este sí está muy bonito aparte de, de toda la historia que hay detrás este también encontramos pues lo que es la explanada no de Coyoacán donde pues obviamente a muchos les gusta este les gusta pues ahí pasar un rato con con la novia la verdad es un lugar muy bueno yo sí he ido eh, sí he ido a ese sí he ido porque no se necesita presupuesto pero pues obviamente está muy tranquilo, puedes ir caminando, igual este, te puedes sentar en una banquita y sentarte. La verdad está muy chido. Y ya para terminar, porque pues obviamente todo, todo es muy súper rápido, a veces hasta me han de decir, este güey ni siquiera explica bien las cosas o, no de, o ni siquiera se ha de informar, pero pues obviamente tenemos el último que es el Foro Sol y que este 11 de noviembre va a estar nuestro queridísimo compa que le parece se si amo a ah, no. yo, yo, yo me estoy trabando pero pues, obviamente este va a estar el, el buen compa el peso pluma donde dará su concierto ahí en el foro sol el 11 de noviembre espero todos puedan asistir porque servilleta no va a asistir así que espero que este que pues, obviamente se diviertan ahí si me pueden enviar un saludo un, un videito, se los voy a agradecer. Y no solamente él, han estado artistas como este, Bad Bunny, ah, este, mucho mucho latino, pues. Han ido a ese foro y la verdad este, es que está muy, muy, muy chido. Eso sí, igual creo que ya todo el mundo conoce el Foro Sol. Este, a un lado está lo que es este, el Autódromo de los hermanos ahí, este, donde apenas fue lo de la Fórmula 1. La verdad es que está muy chido. Muy a menudo. Y pues obviamente este, yo les quiero decir que si ya están aquí en la Ciudad de México, pues aprovechen. Disfruten de nuestra bella historia, cultura. Y pues obviamente no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que van a estar aquí apareciendo. Si quieren o gustan que haga o que invite a alguien, pues obviamente también háganmelo saber. Ahí por ahí estamos platicando yo y, y mi querido productor para ponernos de acuerdo a ver si, este, si podemos invitar a una personita o a alguien porque o sea, el buen Chucho ya es para que mira hola qué tal bueno, les presentamos a entonces ya sería algo pues más chido yo, yo lo siento la verdad ahí por favor pónganle en la caja de comentarios a ver a quién les gustaría obviamente de de de, 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 de aparte de servilleta obviamente invitar Obviamente este, a mí me gustaría más interactuar con alguien porque la verdad es que estoy solito. Porque estoy solito y no hay nadie aquí a mi lado. Pero obviamente este, pues háganmelo saber en la caja de comentarios, amigos. Ya, ya, ya saben que pues, obviamente yo siempre leo, leo, leo sus sus sus, este, sus comentarios. Y pues obviamente, pues ya me callo, ya nos vamos, porque afortunadamente, pues el tiempo y aquí las cosas en opción se están volviendo de patas para arriba, algo muy, muy breve, muy rápido. No se olviden de la programación que tenemos en todas las semanas. Recuerden suscribirse, picarle ahí al botón de like, ahí hasta que lo revienten nuevamente. Y pues yo me despido, su buen compañero el Chucho, no se olviden de esto que es Opción Juvenil. Nos vemos en un episodio más. Hasta la próxima. Adiós.